Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de Patchwork y Costura Creativa. Yo soy Quique Cubero y en esta oportunidad vamos a estar realizando la casita número 5 de nuestra serie Quédate en Casa. Estaremos realizando desde el patrón inicial hasta la confección de esta casita. Espero que estés realizándola, espero que te guste, que compartas este video en tus redes sociales y que te suscribas a mi canal para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos. ¡Comenzamos! Ok, lo primero que vamos a hacer es partir de nuestro cuadrado básico que en este caso va a medir 8 pulgadas por 8 pulgadas. Entonces, vamos a marcar en la parte de abajo una pulgada, que sería el piso de nuestra casa. Vamos a marcar una pulgada. Y luego entonces damos la vuelta y vamos a trabajar lo que sería el techo de la casa, es decir, acá arriba, donde también vamos a marcar una pulgada. Y luego vamos a marcar la otra parte de lo que sería el techo, donde va a medir 2 pulgadas. A partir de la línea que ya hemos marcado, vamos a marcar ahora 2 pulgadas. Esto es para ir haciendo las divisiones básicas que necesitamos para realizar la casa. Entonces nos quedaría de esta manera. 1, 2, 3 y 4 divisiones. Para seguir trabajando las divisiones internas del techo, entonces a partir de uno de los lados donde queremos que esté nuestra chimenea, vamos a marcar 2 pulgadas. Y hacemos una primera división. Luego vamos a dejar una pulgada para lo que sería la chimenea. Y nos quedaría de esta manera. Para hacer la parte del techo, entonces vamos a marcar 3 cuartos de pulgada de un lado y 3 cuartos de pulgada del lado contrario. Siempre recuerden que estamos trabajando los patrones de un lado y del otro. Entonces nos quedaría de esta forma. Ahora vamos a ir con la división interna de lo que sería la casa. Entonces para esa división interna vamos a marcar una pulgada de uno de los lados. Una pulgada también del lado contrario. Y en esta parte entonces interna que nos queda aquí, vamos a bajar media pulgada. Y trazamos nuestra línea de media pulgada. A partir de aquí, vamos a ir trabajando lo que serían las ventanas y puertas. Para eso vamos a trazar de un lado entonces media pulgada. Lo mismo del otro lado, media pulgada. Luego una pulgada. También haremos lo mismo del otro lado. Siempre vamos a ir trabajando un lado y el otro para que nos quede bien nuestro patrón. Luego otra media pulgada, que esto sería lo que corresponde como a una pared. Y aquí vamos a bajar una pulgada en esta parte para construir nuestra puerta. Para hacer la división de la ventana, entonces vamos a bajar de aquí así, una y media pulgada.
Y lo mismo hacemos del otro lado, 1 y media pulgada. Entonces, aquí tendríamos nuestra ventana. Siempre hago este pespunte para diferenciarlas. Y esta sería nuestra puerta. Y este sería nuestro patrón, bastante sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es identificar nuestras piezas para construir la leyenda de corte. Entonces, vamos a colocar A, B, C, D1 y D2, E, F1 y F2, G, H1, H2, H3 y H4, y esto lo voy a identificar así porque son piezas del mismo tamaño y del mismo color además. I, 1 y 2, J1 y J2, K, L y M. Y entonces voy a trasladar todas esas letras a mi leyenda. Muy bien, una vez que ya tengo mi leyenda construida, entonces voy a ir colocando las medidas. Yo, para agilizar un poco, ya tengo mi chuleta por aquí lista, entonces ya yo tengo las medidas hechas. Entonces no me voy a distraer con estas medidas, pero ustedes en casa lo van a ir haciendo con las mismas medidas que hemos trazado para hacer nuestro patrón. Como se pueden dar cuenta, en esta que ya yo tengo cosida, es una casa muy fácil y es muy cuadrada. Entonces, pero como trabajamos con piezas muy pequeñas, lo recomendable es ir planchando las piezas en la medida en que lo vamos cosiendo para que el trabajo nos quede bonito. La pieza A, que sería esta, voy a colocar mi pieza gris, que sería la chimenea. Coloco un alfiler. En este caso voy a usar estos alfileres pequeños porque la pieza es bastante pequeña. Y voy a la máquina a coser a 1/4. Una vez que hemos cosido, entonces vamos a colocar la otra pieza. Alineamos bien nuestras telas derecho con derecho. Colocamos un alfiler y vamos a coser a 1/4. Entonces ya tenemos la pieza, la reservamos y vamos con la otra parte del techo. Para la otra parte, entonces necesitamos estas dos piezas, que en mi caso sería la pieza E y la D, de 1 y de 2, y vamos a alinear nuestro derecho de la tela con derecho de la otra tela. Y lo mismo por el otro lado. Colocamos alfileres para evitar que se nos desplace en la máquina. Y vamos a coser a 1/4. Recuerden que si usted está trabajando estas piezas a mano, yo les recomiendo que con la regla de patchwork puedan trazar una línea de 1/4 por donde van a coser a mano. No hay ningún problema de coser esto a mano, es más, yo creo que cuando cosemos a mano nos queda mejor cuadradas nuestras piezas porque la máquina siempre tiende a desplazar un poco. Entonces, vamos a la máquina. Ok, ya hemos cosido, entonces podemos unir nuestra pieza para reservarla completa ya. Entonces, vamos a alinear derechos de nuestras costuras. Colocamos alfileres para evitar que se nos desplace en la máquina. Vamos a ir cuadrando bien nuestras costuras. Y vamos a coser a 1/4. Y luego reservamos esta pieza para construir la parte de abajo.
como siempre les digo, vamos a iniciar entonces esta parte de adentro hacia afuera y entonces vamos a comenzar con lo que sería nuestra puerta. Entonces vamos a necesitar la pieza L con la pieza K, que iría de esta manera. Alineamos nuestras costuras, nuestras telas, perdón, derecho con derecho, le colocamos alfileres y cosemos a un cuarto. Una vez que tengo cosida ya la pieza, entonces ahora le voy a colocar las piezas que le acompañan. Alineo bien mis costuras, digo mis telas, derecho con derecho. Coloco alfileres para evitar el desplazamiento. Y voy a la máquina a coser a un cuarto por ambos lados. Bien, nos quedaría de esta manera. Ahora lo que viene a los lados serían las ventanas. Para hacer nuestras ventanas necesitamos dos piezas que vamos a unir de esta forma, porque esta sería nuestra ventana. Alineamos bien, colocamos alfiler y vamos a la máquina de ambos lados. Ok, una vez que tenemos cosidas ya nuestras ventanas, entonces vamos a alinear derecho de mi tela con derecho de la otra tela. Colocamos alfileres para ir a la máquina. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Yo no la voy a colocar, sino que primero voy a coser un lado y luego coso el otro. Pero sería de esta manera. Ok, ya lo tenemos cosido y planchado. Ahora vamos a colocar la otra parte, que serían estas telas. Alineamos bien derecho con derecho, colocamos alfileres y vamos a ir a nuestra máquina para coser a un cuarto. Como se dan cuenta, pues estas son piezas súper pequeñas que a mí me gusta ir planchando en la medida en que estoy, en que hago una costura, para que pueda realmente la tela ir cediendo y que se quede bien hechicita estos cuadros. Entonces vamos a la máquina y cosemos. Ok, ya la tenemos de esta manera cosida. Ahora vamos a colocar la otra pieza que va en la parte de arriba y, como siempre, alineamos derecho de mi tela con derecho de la otra tela. Colocamos los alfileres para evitar el desplazamiento y vamos a la máquina a coser a un cuarto de pulgada. Y ahora vendría mi otro lado, que sería la tela de fondo que yo estoy usando. Yo estoy usando el cielo como una tela de fondo, porque cuando yo monte esto acá, una vez que esté cosido, ¿verdad?, me quedaría de esta manera. Entonces, siempre ustedes tienen que decidir cuál es la tela de fondo que están utilizando. Yo en mi caso es un cielo, pero ustedes pueden usar un color verde, como para que sea un bosque, y entonces la casita le quedaría dentro de ese bosquecito. Pues todo depende siempre de lo que usted quiere lograr con la casita, qué efecto le quiere dar. O simplemente también usted puede usar un fondo diferente. Entonces alineamos bien nuestras telas, derecho con derecho, colocamos alfileres y vamos a la máquina. Ok, ya está cosido, entonces yo la voy a ir uniendo con esta parte de arriba, que sería el techo de mi casita, para ya ir construyendo el bloquecito. Entonces alineo bien derecho de mi tela con derecho de mi otra tela, coloco los alfileres y voy a la máquina a coser a un cuarto. Ok, ya la he cosido y entonces me queda de esta manera. Para que se fijen que yo siempre estoy trabajando con retacitos de tela que me quedan de otros trabajos, cuando hago esta medida, pues siempre me va faltando
media pulgada acá. Entonces yo no tengo más tela de este color, pero me gusta mucho. Entonces voy a unir esta tela para completar lo que me falta y que me quede mi bloque final. Entonces voy a unir la tela. Eso sí, se los estoy diciendo para que ustedes vean que todos los pedacitos de tela que nos van quedando no son desperdicios, sino que son trozos que podemos usar en otros trabajos. Entonces voy a unir esto a un cuarto, luego hago bien mi medida y la corto para luego unir este bloque, ¿ok? Y bueno, acá tienen ya el bloque final de la casita que hemos diseñado. Aunque aquí en el patrón, como ustedes ven, no se aprecia bien, habría que colorear para que ustedes lo tengan más claro. Este es el resultado final. Fíjense cómo queda la casita. Claro, yo aquí la tengo enmarcada, que luego en otro video vamos a hablar de lo que son los marcos, pero en esencia es la misma casa. Bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado el tutorial de nuestra casita número 5 de la serie Quédate en Casa del día de hoy. Si tienes alguna duda, algún comentario, no olvides dejarlo abajo y en la medida de lo posible te voy a estar contestando. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos. También en la descripción encontrarás las medidas tanto en pulgadas como en centímetros para que lo puedas realizar a la medida de tu gusto. Y recuerda que estos patrones se pueden escalar, se pueden hacer más grandes o se pueden hacer pequeños. Eso dependerá del proyecto que tú te plantees hacer. Nos quedaría un último video de esta serie Quédate en Casa que estaremos publicando próximamente, así que no te lo pierdas. Comparte este video en tus redes sociales para que llegue a más personas. Muchas gracias por estar atento a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.